Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Casi inicio de semana y no sabes qué hacer. Te invito a que nos escuches. Platicaremos de libros, autores, cuentos, emprendimiento y cultura. Sí, cultura. Todo lo que te guste a ti y quieres escuchar. Solamente aquí en tu programa, Enamorando tus Sentidos. ¡Comenzamos! Ay, muy buenos días, ¿cómo están? Pues bueno, yo soy Verónica Mejía, si no sabía, por si no se acordaban, por si se les había olvidado. Y estás en un programa más de Enamorando Tus Sentidos. Y pues bueno, la verdad es que el día de hoy, ay, bueno, estoy aquí tomando, mira, un cafecito, ya no tan caliente como la vez pasada. Estoy a no quemarme, ya no quemarme. Ay, ¿no? Pero la verdad es que el día de hoy venimos a platicarte, a compartirte, a decirte, pues temas que la verdad, bueno, como siempre, siempre estamos buscando temas que sean relevantes, pero que sean importantes, que no solamente para mí, sino esperemos que también para ustedes, y que lo disfruten, y que, bueno, pues. Justo con esto de los temas, estaba recordando lo que es jugar, ¿no? Me acuerdo que creo que dejé de jugar como, ay, no sé, como hace mucho tiempo, ¿verdad? En algún momento de mi vida, claro, en algún momento de mi vida, dejé de jugar y dije, ay, no, es que eso ya es para niños, ¿no? Y entonces de repente pues ya te sentías, ya cuando ibas en la secundaria, no sé ustedes, ¿no? Pero de repente ya era como, ay, no, es que, pues la verdad es que ya no quiero jugar, ya eso ya no me ayuda, ya no es para mí, ya soy grande. Pero fíjate, algo tan importante, ¿qué es el juego, no? Y dentro del juego, pues podemos ver o podemos identificar que puede haber una diferencia, ¿no? Lo que hoy podemos ver en los niños o en los adolescentes y, ¿por qué no?, hasta en los adultos. Y dentro de ello, el tema de hoy es jugar o competir, juego o competencia. ¿Qué tan importante es poder ver la diferencia entre lo que hoy hacemos o lo que hoy hacen? Y podemos decir, vamos a jugar, pero en realidad estamos jugando o en realidad estamos compitiendo. ¿Y qué sería eso? ¿Cómo que estamos compitiendo? Pues, ¿qué pasa, no? De repente, justamente, la vida, los juegos, no sé, el estatus, el querer pertenecer, el querer ser, la atmósfera donde nos desenvolvemos, ¿no? Y tal vez hasta donde queremos llegar, tantas y tantas cosas, pues decimos, ¿estoy jugando o estoy compitiendo? Y esto no solamente lo podemos ver en los niños, obviamente, ¿no? También lo vemos reflejado en los adultos, así como, ay, pero ¿cómo los adultos? Y ya los adultos ya ni jugamos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos damos la oportunidad de jugar? De recordar justamente lo que es, pues no sé, ser niños. O tal vez la importancia del juego. Y desvincular, o más bien, deshebrar, ¿no? Desmenuzar, ¿cuál sería la diferencia entre jugar y competir? Pero para ello, fíjate, te voy a leer un texto, un pequeño texto de, no sé de quién, no es cierto. Te voy a leer un texto, pero como siempre, bueno, pues ando por acá y entonces, ándale, mira, ay, ya ni lo tengo que decir. Muy bien, producción. Entonces,
Te voy a leer el texto, fíjate. Escúchame, por favor, escúchame. Deja que se abra porque mi teléfono es un poquito lento. Fíjate. Dicen que las nuevas evidencias neurobiológicas ayudan a comprender el funcionamiento del cerebro en la producción de aprendizajes. A las instituciones prácticas de muchos profesores y los resultados de investigaciones psicológicas durante el siglo XX, justamente, se añaden en las últimas décadas resultados de investigación que estos les permitieron tener las lógicas sobre la forma en que se generan los aprendizajes y las memorias, obviamente, en el cerebro, ¿no? En la cabeza, ¿no? La confluencia de todas estas aportaciones, fíjate, pueden proporcionar pueden proporcionar a la didáctica bases de gran solidez para el análisis e investigación de problemas que estos, bueno, pues de la enseñanza y para la generalización de estrategias con una mejor fundamentación, y que esto va a ser científico didáctico y mayor éxito educativo. Entonces, decir, fíjate, te voy a seguir leyendo. Entonces, ¿qué tiene que ver nuestro cerebro con la memoria, con el aprendizaje y con el juego? Fíjate, dicen que los avances en el conocimiento del cerebro y su funcionamiento están aportando nuevas evidencias que no solo no pueden ser ignoradas por la investigación didáctica y el profesorado, sino que han de dar forma parte del núcleo central de los fundamentos de la educación. En este sentido, se empiezan a hablar de la neuroeducación y de la psicobiología de la educación, y para hacer referencia de la incorporación de las aportaciones de la neurobiología a las ciencias justamente de la Oye, educación. oye, despacio, cerebrito. Para nosotros, la principal aportación de la neurobiología a las ciencias de la educación es la fundamentación científica que proporciona sobre el funcionamiento molecular, celular y como órgano de nuestro cerebro. La estructura biológica es el que se producen los procesos cognitivos del aprendizaje, la formación de patrones cognitivos, el recuerdo, el olvido, la curiosidad, la exploración, la planificación, la atención, el juego, la comprensión, la imitación. Y es indudable que estos nuevos conocimientos sobre el funcionamiento del cerebro van a resultar fundamentales para la orientación, la planificación y ejecución de las dinámicas de enseñanza y de aprendizaje. Y tú has de decir, listo. Y tú has de decir, ay, a ver, espérame tantito, ya me hice bolas. ¿Y qué tiene que ver la memoria? ¿Qué tiene que ver el cerebro? ¿Qué tiene que ver el aprendizaje con el juego? Ay, pues muchísimo. Porque imagínate que justamente que el juego, pues es parte de una memoria, el juego es parte de un aprendizaje y el aprendizaje es cognitivo. Y todo esto viene, mira, desde aquí. Tururú, tururú. ¿No? Pero dentro de ello, ¿cómo lo vamos a ejercer? ¿No? En el juego, pues obviamente hay el aprendizaje, pero también hay el olvido, pero también hay el recuerdo, pero también están las emociones, pero también está de tantas y tantas situaciones que parecieran que no tienen nada que ver, pero que tienen que ver con la neuroeducación. Y no es que yo le diga o le digamos a alguien, vamos a jugar, a ver, pero platícame, cuéntame, ¿cómo te educaron en tu casa? Obvio, ¿no? ¿Verdad? Nunca hemos visto que alguien nos pregunte y que vayamos a jugar o jugáramos y, a ver, pero tú cómo, ¿a ti cómo te he enseñado? Cuando estamos jugando, cuando ya estamos centrados ahí justamente en el juego, valga la redundancia, pues lo estamos haciendo y se está llevando a cabo. Y a veces decimos, ay, es que así no es. Bueno, pero a ver, lo estoy haciendo de diferente manera. Y esto justamente viene con las memorias, porque de repente es, ay, no, creo que ya me olvidé, creo que ya no me acordé cómo era, ¿no? Entonces, imagínate como cuando
no sé, antes, o bueno, o ahora, o no sé, puede ser como esta parte de los juegos, ¿no? Los juegos que eran no solamente los didácticos, sino los que eran emocionales, pero aparte kinestésicos, pero aparte corrían, y entonces las atrapadas, y entonces los encantados, y entonces stop, y entonces tantos y ay, perdóname, porque yo aquí. Entonces, tantos y tantos juegos que hoy en día, pues lo estamos haciendo así, ¿no? Que se puede reducir justamente. Pero dentro de todo ello, yo te decía, ¿qué es un juego o es una competencia? ¿Y cómo podría yo descifrar o descubrir que verdaderamente puede ser juego o que estoy jugando o que estoy compitiendo? Dentro de ello, pues, déjame, es que de repente como que últimamente ¿cómo podría hacer la diferencia entre decir, como estoy jugando o estoy compitiendo, ¿no? Achú. Y dentro de ello, fíjate, y entonces cuando estamos jugando justamente, pues entonces nos podemos ver que estamos aprendiendo, pero estamos viendo nuevas formas, pero entonces todos somos participantes. Todos somos, a lo mejor hay equipos, a lo mejor pueden decir, no, somos bandos y entonces está el lado A, el lado B, el lado blanco, el lado B, negro, el lado rosa, el lado azul, ¿no? Y al final algo nos está diferenciando y por algo estamos en el equipo que estamos, pero al final estamos empezando a jugar. Pero ¿qué pasa cuando este juego realmente se está volviendo competitivo? Cuando ya estamos viendo, es como cuando en algún momento, no sé, te puedo preguntar y te puedo decir, ¿no? Jugamos a la cuerda, ¿no? Y entonces la cuerda se dividía en dos, y entonces estaba el lado A, o el lado B, o el lado rosa, el lado azul, no lo sé, ¿no? Entonces, cada equipo tenía que jalar de diferente manera, ¿no? Más bien, y de diferente manera, no que fuera a la izquierda o a la derecha, sino de diferente manera, en sentido de cómo ibas a tomar la cuerda, pero cómo ibas a poner tus pies, pero dónde iba a estar tu fuerza, pero quién iba ahí adelante, quién iba a estar en medio, quién iba ahí atrás, ¿no? Y esto obviamente nos iba a dar la oportunidad ahí justamente de ver quién estaba compitiendo, que estábamos compitiendo, porque es, yo tengo más fuerza. Ay, entonces el lado rosa ya jaló con más fuerza, ya nos está llevando para acá. No, 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 no dejamos. Entonces de repente, pues es poner más fuerza, ¿no? Hacer tierra y poner todo tu empeño en los pies, pero también en tus manos. Ay, te dolían las manos porque estabas jalando, pero para que no te llevaran del otro lado, porque no solamente te estaban llevando, sino es una competencia y te iba a decir, yo gané y ahora tú eres hasta de mi equipo, ¿no? O ya eres parte de, ¿no? Entonces, en esto tenemos que ver justamente las memorias. La memoria, el recuerdo, el olvido, la sensación justamente, ¿no? ¿Qué pasa cuando de repente estamos jugando y algo nos toca así? ¡Ting! Ya nos trajo a un recuerdo, ya nos hizo sentir algo, ya se prendió algo una memoria que está aquí, pero también 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 está aquí, ¿no? Y entonces esto justamente me va a dar la oportunidad de poder pensar y decir, bueno, estoy ahí. Voy a ver si realmente estoy jugando o estoy compitiendo. Ya algo me hizo clic y me hizo sentir. Y entonces cuando no, me hace sentir, ay, de repente es de, no, no me voy a dejar ganar. No, este equipo tiene que ser el ganador. Y está bien, ¿no? Es de, vamos a echarle todas las ganas, vamos a poner nuestro mejor esfuerzo, pero es esta parte de, no nos vamos a dejar ganar, ¿no? Y cómo ahí ya se vuelve una competencia. Cómo entonces las estrategias cambian justamente. Y entonces estamos viendo qué es lo que está sucediendo. Porque a mí ya me hizo sentir algo. ¿Te acuerdas que hace ratito te decía, ay, ¿cómo juegas en tu casa? Obviamente no, nadie en la vida nos va a preguntar, a ver, vamos a jugar, no sé, ¿no? Un juego de Xbox. O vamos a jugar, no sé, atrapadas o footbase o béisbol. O no sé, ¿no? Y no vamos a levantar la mano y vamos a decir, a ver, pero quiero escuchar cómo se juegan en sus casas. No lo vamos a hacer.
Porque damos por asentado que ya sabemos jugar. Y si no sabes jugar, vas a meterte al equipo o al juego y vas a ir viendo cómo, vas a ir mirando, vas a ir observando cómo se juega. Porque no se van a detener a justamente a explicarlo, ¿no? De alguna forma. Entonces, ahí justamente también hay una memoria. Una memoria porque ahí estoy entrando en algo que es desconocido para mí o que ya había escuchado, pero nunca había vivido, y que eso me recuerda a que uno no lo ha aprendido. Dos, ¿cómo me hace sentir? Tres, ¿qué tengo que hacer para no provocar o no hacerse o no tener un letrerito aquí que me diga tengo miedo? ¿No? Y cuatro, decir, ay, yo estoy feliz porque estoy jugando con ustedes. ¿No? Es más, lo podemos ver, yo creo, como en los partidos de fútbol. Hoy lo le dicen los partidos, pero al final siempre existe la palabra el juego. El juego y en qué momento sí es el juego y en qué momento se vuelve una competencia. En qué momento están las reglas, están las emociones, pero ¿en qué momento se hacen presentes las emociones? Lo vimos hace poco, ¿no? En este famoso mundial que pasó hace unos meses, no me acuerdo cuánto fue, pero bueno, por ahí fue, ¿no? Y entonces veíamos que íbamos, no sé, vamos a decir que México era el ojo de atención, porque pues somos muy escandalosos y nos gusta la fiesta y nos gusta pasárnosla bien, ¿no? Y entonces ya llegué, pero qué pa yo ya vine a jugar. Y entonces, ¿en qué momento fue a jugar y no siguió la competencia? No siguió la competencia, que quedó eliminado al poco tiempo, y no estoy diciendo si es bueno o es malo. Simplemente, ¿dónde está radicando ahí ese partido o todo el proceso que están haciendo, ¿no? Que tiene que haber un solo ganador. Y entonces tienen que ver quién es el mejor. Y dentro de ello también es decir, ¿qué pasa cuando yo me topo o me encuentro con el equipo contrincante? Que ya me hizo saber que yo fui el ganador y tú fuiste el perdedor. Yo tengo una copa, o yo me tengo que regresar a mi país, o a lo mejor yo me salgo del grupo o del círculo. Pero ¿cómo me hace sentir a mí eso? ¿En qué momento termina siendo un juego y en qué momento se vuelve una competencia? ¿En qué momento yo digo, yo no sabía cómo se hacía eso, pero hoy, para la siguiente que yo juegue, pues entonces voy a poner yo más atención, estoy presente, estoy atento, voy a mirar todo mi entorno y no es que deje de jugar, simplemente voy a observar lo que está pasando, para que a mí no me afecte, no solamente socialmente, psicológicamente, emocionalmente. Y dentro de ello, pues bueno, la importancia de jugar y competir. Es como cuando a lo mejor lo podemos, no sé, ¿no? A lo mejor te ha pasado o lo has hecho. que a lo mejor vas a un día de campo, ¿no? Y entonces vas a la Marquesa o vas a la Jusco, o a lo mejor no se fueron más lejos y se fueron a un pueblito y a alguien se le ocurrió llevar una pelota. Y alguien dijo, vamos a jugar footbase o béisbol, pero footbase que es con el pie, o bote pateado, dirían por ahí, ¿no? Bueno, no es lo mismo, pero pasó en eso. Y entonces ya estaban jugando todos los integrantes de la familia. Ya están los chicos con los grandes, ¿no? Ya se hicieron los equipos. Pero están jugando entre familias. ¿En qué momento se va a cambiar esto de ser familia a ser competidores? ¿En qué momento se va a cambiar? Somos familia, pero somos dos equipos diferentes. Y cuando haya un equipo ganador, ¿qué va a pasar con el otro equipo? Porque a lo mejor aquí hay un equipo ganador y resulta que está la mamá o está el hijo y acá está el equipo que no ganó y está el tío, o está la abuelita, o está la hermana y no estamos igual, no somos del mismo equipo, no somos, por un momento no soy del mismo equipo y yo perdí y tú ganaste, pero vivimos en la misma casa y estamos en el mismo lugar. ¿Cómo me hace sentir a mí eso? ¿Estoy jugando o estoy compitiendo?
¿Qué sucede cuando estas herramientas o estas situaciones las tomamos sí como un juego? Pero ¿en qué momento hay como esta parte puede hacerse, ¿no? Como un feedback y así de, ay, qué padre, ya terminó el juego. Ahora cuéntame, ¿cómo te sentiste? Porque entonces nos vamos y decimos, ya ganamos, o ya perdimos, o ya se acabó el juego. Pero a mí no me hizo sentir bien porque yo quería ser del otro equipo, porque yo quería ganar, porque a mí me dijeron que ganar es bueno. Porque estamos tan metidos en la cabeza o no están tan insistentes de ganar es lo que tenemos que hacer, competir es lo que tenemos que hacer, que cuando lo vemos de frente, lo vemos en nuestra propia casa y que alguien se molesta y que puede ser desde un niño, a lo mejor hasta un adulto, porque me están moviendo las emociones, porque está tocando algo en mí, porque la memoria, el aprendizaje, el recuerdo, se hizo presente. ¿Y cómo lo voy a trabajar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a llegar a mi casa? Ay, perdón. ¿Cómo voy a llegar a mi casa? ¿Cómo voy a llegar a ese lugar de encuentro? Y no es que le baje a la fiesta y diga, ya no tengo que hablar de la fiesta. Porque también sería egoísta, ¿verdad? Ya yo no puedo decir que gané porque ella se va a hacer sentir mal. Pero ¿cómo podemos platicarlo antes de llegar a ese lugar para que justamente no hayan como esas situaciones, no hayan esos momentos tan incómodos, no hayan esos momentos de yo soy perdedora, yo no estoy en el mismo equipo, somos iguales o esta parte y al final lo hacemos en el día a día? Esa de, no, pues fulanito es más dedicado, no, a ella le cuesta más trabajo. Obviamente el aprendizaje es significativo. O sea, con esto es que todos aprendemos en diferente tiempo, a diferente ritmo y de diferente manera. Y nadie va a aprender de la misma forma. Por consiguiente, cuando nosotros estamos jugando o nos enfrentamos a una situación diferente del día a día, pues lo vamos a hacer a la forma en que nosotros lo sabemos hacer. Y no es como a la forma que me enseñaron, es a la forma que yo aprendí. Que la enseñanza está allá, o está enfrente de mí. Pero el aprendizaje depende de mí, porque está aquí, porque es mi forma de aprender, es mi forma de procesar la información, de decir, ay, ¿cómo lo voy a hacer? Me es fácil mirarlo. Y ya no entendí, o tengo que escucharlo y ya lo comprendí, o tengo que vivirlo, tocarlo, palparlo y ya lo sentí, ahora sé cómo tengo que hacerlo. Esa es la gran diferencia. ¿Competimos o jugamos? ¿En qué momento yo hago un match para decir, a ver, vamos a ver qué está pasando aquí? Porque entonces cuando se termina el juego, de repente es, no, pues me caes mal porque tú me ganaste. No, pues yo no, ya no te voy a voltear a ver porque te crees mucho. No sé, ¿no? O sea, situaciones que lo podemos ver en el día a día. Hoy lo vemos en los trabajos, en los temas laborales, en los adultos, por supuesto. Entonces, ¿en qué momento? No es que el trabajo sea un juego. Obviamente no es un juego, pero sí es una competencia. ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el que... ¿Quién es el que más destaca? Y si destaca, bravo, hasta viajes o puntos o bonos o aplausos o diplomas. ¿Y qué pasa con los que no llegaron a ese punto? Ya no te volteo a ver. Porque no llegaste a la meta. Pero claro que tuvo un esfuerzo. Claro que hubo una dedicación. Claro que hay un compromiso. Simplemente que son de diferente manera, que tienen que aprender a procesarlo de otra manera, pero que también es significativo y que también es válido que se aplauda y que también es válido que se reconozca y que no es así como de, ah, bueno, no llegaste, bueno, gracias, ¿eh? Fácil, felicidades, felicidades, Benito, por haber llegado, o Juanita, por haber llegado al top 10 del mejor empleado o el top 10 del mejor jugador. Y que claro, lo vemos en el día a día.
Lo vemos en todos los lugares, en todos los momentos, en nuestra casa, en el trabajo, en la oficina. No, usted habita Sirina. Ah, no, ¿verdad? Pero que dentro de eso, justamente, pues es el aprendizaje, las memorias, los recuerdos. ¿Y qué pasa si yo estoy jugando un juego y esto me recuerda a cuando yo jugaba con alguien de mi familia que ya no está? O que simplemente lo dejamos de hacer porque pues, la monotonía o los tiempos o las prisas o las nuevas actividades, tantas y tantas cosas, no nos permiten tener esos 5 minutos. Y pues bueno, pues eso es todo. Ah, la verdad es que estamos muy contentas porque cada jueves que venimos a compartir aquí con ustedes en Proyecto Radio.mx con sentido social. Y yo sé que ay, a veces los tiempos son así como que chiquitos, pero de verdad que le ponemos todo el gusto y todo el entusiasmo y toda la dedicación para que los contenidos que traigamos o que traemos, pues sean de gran interés para ti, para ti, para ti, para ti, para ti y para ti. Y bueno, pues como siempre, me da muchísimo gusto haber estado aquí contigo. Yo soy Verónica Mejía, estás en Proyecto Radio.mx con sentido social en tu programa Enamorado de tus sentidos. Y como siempre, nunca dejes de soñar porque todos los sueños se pueden hacer realidad. Nos vemos la siguiente semana. Hasta la próxima. Hemos llegado al final del programa. Nos escuchamos la siguiente semana. Sí, el próximo martes de 1 a 2 de la tarde, aquí en tu programa, Enamorando tus sentidos. Ay, pero espera, espera. No te vayas. Sígueme en la página de Facebook Enamorando tus sentidos. No se te olvide, nunca dejes de soñar porque todo se puede lograr.